general, pues no sé. ¿Cómo te vale esa? ¡Pasa! ¡Hola, vamos, lobo! Este año ser los primeros en estas demostraciones gastronómicas. Pues sí, normalmente con esto de la Peña Flamenca, que ya llevamos muchísimo tiempo viniendo a este tipo de organizaciones, vamos, pues nos ha tocado la pipirrana que tenemos. Ya hay unos señores o señoras dentro de la misma Peña Flamenca que discuten a ver quién es el que la hace mejor, que si le echo huevo, que si no le echo huevo, que si las aceitunas negras, no, que tienen que ser verdes. Total, que estamos todos muy encantados, venimos muchísimos de la Peña a celebrar este día, aparte de que cae en sábado hoy, y muchísima gente pues no trabaja, y estamos pues muy agradecidos al Ayuntamiento que nos hayan dado el número uno y con una pequeña carpa. Al final nos hemos ido a donde están los árboles de Santa Quiteria y están allí ahora mismo poniéndose morados de pipirrana porque han hecho dos lebrillas grandísimas de 12 kilos de tomate, o sea que 6 más 6, con el pan, con su... En fin, se lo están comiendo y yo tengo que ir para allá, ya mismo que me quedo aquí pipirrana. Estamos picando el huevo. Aparte de la pipirrana, ¿ustedes participan en todas las demostraciones gastronómicas? Sí, en algunas, no en todas, porque la gente no puede aguantar tanto lío, pero vamos, que sí. Entonces, la de las gachas, casi la mayoría, se independiza muchísima gente, o sea, muchos del grupo de la peña pues tienen sus otros grupos y no van los mismos, pero vamos, que sí, que a todos los que se puede, vamos. Y esto es lo que hace falta, que no decaiga. Y adelante la Feria de Alcázar de San Juan. Feria, claro que sí. La verdad es que echaba de menos esto. Thank you.
suelto. Sí, es verdad que las degustaciones encima es la que más participación tienen desde la propia organización, porque incluso los organizadores son colectivos de la ciudad, como ocurre hoy con la Peña Flamenca, mañana serán los coros y danzas, el lunes Amar de Casa, alguna de las noches La Fava, Cruz Roja, todos los colectivos participan en la organización y muchísima gente, en familia o en grupos de amigos, participa en la elaboración de las degustaciones. Este año con un nuevo enclave, fruto de la necesaria obra de la Plaza de España, había muchas expectativas con la ubicación nueva y en algunas ocasiones ante lo nuevo siempre están las lógicas dudas de cómo irá a salir. La gente en general está contenta, está satisfecha, no hay sombra de los toldos para todos porque la gente en su legítimo derecho, ha habido vecinos que no han permitido que se instalen, entonces a los que hemos podido les hemos prestado carpas y otros muchos que ya son expertos en las degustaciones gastronómicas han traído las suyas propias, o sea que hay alegría, ilusión y muchísimas ganas de celebrar la Feria de Alcázar, que es lo que nosotros pretendíamos y lo hemos estado consiguiendo. Ahora que no está la alcaldesa. ¡Ah! Esta no es una foto que a nosotros. Con los duelos y quebrantos, que los va a elaborar como cuadrilla anfitriona de las demostraciones gastronómicas de la noche la Escuela Taurina de Alcázar, y continuaremos durante toda la semana con el resto de elaboraciones, con la tortilla, el pisto, el zurra por las mañanas y el día de las hachas, que es el día más importante, el día más, la demostración más importante de toda la semana, que la celebraremos el próximo día 7. Mañana también por la mañana
es la elaboración de la ensalada de limón en la feria de día, en las elaboraciones de la ensalada de limón, que se celebrará como siempre en la calle La Feria. Estamos en el pleno fin de semana, en fin, llevamos pocas ferias, sé que tenéis una agenda un poco alocada. De momento, ¿cómo va la cosa? Pues la verdad que muy bien. Hasta ahora, todo lo que hemos celebrado hasta ahora, lo que fue el pregón ayer, anoche los fuegos artificiales, que fueron un éxito, el concierto de Rosalén también estuvo muy bien, la gente ha salido muy contenta, muy satisfecha del concierto, y en general, si sigue la cosa así, vamos a tener mucho éxito en toda la feria, porque lo que vamos haciendo está saliendo conforme estábamos esperando. Muy bien. Hacía mucho tiempo que no veía yo hogueras en las demostraciones, sí. Aquí. Sobre no es asfalto, ¿no? Sí, que hemos tenido que cambiar la ubicación porque como antes se hacían en el área antigua de autocaravanas y esa zona se ha remodelado con la obra de la Plaza de Toros, hemos vuelto aquí a la Avenida del Deporte y aquí donde se celebran ahora ponemos protección para la carretera para que no se nos queme y aquí vuelven a hacer la leña para poder hacer elaborar los platos que se elaboran todos los días. Recomendamos que lo hagan con camping gas o con cosas de esas, pero lo más típico y para hacer este tipo de cosas es hacer una lumbre y la verdad que mucha gente opta por esa opción. De momento, bueno, vemos un ambiente, no son ni las 11 y hay un ambiente aquí fuerte, ¿no? Pues sí, la verdad que hoy es el concierto de Robe y como puedes comprobar hay largas colas para entrar al concierto, se tiene mucha expectación. Es sábado, es la feria de Alcázar que tiene una referencia comarcal y pues bueno, es un día de los más grandes donde más afluencia de público hay, no solo en la feria sino a lo largo de todo el año es el día que más afluencia de público seguro que tenemos en Alcázar por la celebración de las fiestas. ¿Es la primera vez que ustedes son anfitriones en una demostración nocturna o no? Por lo menos para mí sí. Es la primera vez, es una experiencia que siempre la he visto, pero la he visto pasar de largo. Y este año pues nos ha tocado. ¿Está siendo fácil, difícil para los de ser anfitriones? Yo de momento muy bien. Estoy sentadito con mi cerveza y ayudando y colaborando en lo que puedo. ¿Lo de los duelos y quebrantos es porque ustedes han querido o porque les ha tocado? Bueno, porque hemos querido. Nos hemos atrevido a hacerlo y vamos a ver cómo sale. ¿Cómo se hacen los duelos y quebrantos? Pues con chorizo, huevo y no sé qué más, porque la verdad que cocinero soy malo. No es el cocinero. ¿Cuántas cuadrillas tenemos? Pues cuadrillas, bueno, pues lo de la escuela taurina, los pequeños novilleros, los que no son tan pequeños, con ganas de triunfar en la afición. Aquí hay amigos. Amigos, socios. Es una asociación taurina de. No, digo aquí hoy esta noche. Sí, bueno, y amigos también, agregados. De momento se está pasando bien, ¿no? Bien. Es todo empezar, a ver cómo va la cosa. Tram, 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 tram
Dicho el presentador es suficiente. Ahora vamos a hacer nosotros lo que creemos que sabemos hacer, cantar. Vamos a empezar por una colombiana, ¿vale? Tras liro, liro, la liro.
Paloma blanca,
garganta. Enséñate a volar. Y lo mismo que enterraron a la hija de Juan Simón, te enterraron por la tarde.
Yo sabía, señor juez, que iba a llegar este día. Nació por el mes de mayo una flor entre mis brazos. La vi por primera vez, lo que tanto había soñado, al fin la pude tener. Que le ha quitado su alegría un cobarde de la vía que no se quiere ni él. No me toques a mi niña que la vamos a tener. Y le digo, señor juez, que ese no le vuelva a hacer a mi niña ya más daño, aunque tenga que tomarme la justicia por mi mano. Tarde que la llevé pa' comprarle su traje de comunión, que pronto se hizo grande pa' descubrir el amor. Ese maldito cobarde tan solo sabe pegarle y me la hace sufrir. Si me lo encuentro en la calle, yo no respondo de mí.
y le digo, señor juez, que ese no le vuelva a hacer a mi niña ya más daño, aunque tenga que tomarme la justicia por mi mano. En la puerta de la escuela siempre se viene conmigo y me espera en la cancela. He conocido un amigo que no lo tiene cualquiera, que no lo tiene cualquiera. Lo miro por la ventana y no se aparta un segundo. Un perro es mi gran amigo para otro vagabundo. Y me lo quiero llevar. A mí me han dicho mi padre que un amigo es un amigo y no se deja en la calle. A mi vera, me busca por el recreo asomado a la cancela y me defiende si un niño quiere coger mi maleta. ¿Quiere coger mi maleta? Le pregunto cómo se llama y ladrando me responde: ya no soy el vagabundo, ahora tengo mi nombre. No lo vamos a quedar. Compañera amiga Amanda, que ha bailado hace un ratito, pero es que la percusión también le da, y le da bien. Así que os pido un fuerte aplauso para ella. Antes nos ha mentado el amigo Jaime, fue la que cantamos allí en Museo del Carruaje en Sevilla. Habla de la Semana Santa de Sevilla y de su famosa Levantás. Y la letra, la verdad, que es preciosa. Y el director del Museo del Carruaje nos decía que cómo podía venir un manchego a cantar esa canción porque el tío lloraba. Y hacerle de llorar, que cómo podía venir un manchego. Y digo, pues mire usted, desde Peñaperros para arriba también hay arte. Y aquí en La Mancha tenemos mucho.
Si tú no has visto en Sevilla una buena levantada, tú no sabes de Sevilla, de la misa a la mitad. Si tú no has visto a la Giralda cuando se pone a llorar, las lágrimas de San Pedro, su campana repica. Tú no sabes de Sevilla, de la misa a la mitad. Vivo en Sevilla, si no me muero, porque Sevilla es lo que más quiero. Vivo en Sevilla, si no me muero, porque Sevilla es lo que más quiero. ¡Vamos, Harry! ¡Manda! ¡Bonito ahí! No ha visto a Triana apretujarse en pureza la mañana que regresa a su barrio a descansar. Tú no sabes de Sevilla, de la misa a la mitad. Si tú no has visto a Pilato, avisa a los costaleros en la cuesta del Rosario del Cambio de Costero. ¿Cómo llega hasta la palma? Presentándose al pueblo, pero ¿qué vas a saber? Si siempre estás en el puerto con una copa a la mano, mientras el rezar en el huerto y en la plaza de los carros. Vivo en Sevilla, si no me muero, porque Sevilla es lo que más quiero. Vivo en Sevilla, porque Sevilla es lo que más quiero. ¡Ay! Lo que vamos a disfrutar esta noche con esa guitarra. Salvador, ¿por dónde? Por Álvarez Quintero, y a la luna como baja desde el cielo buscando un balcón en cuna para ver a los costaleros vencerla por campanillero, y hasta que llegue la luz y le cantaré en solaria la hermana de la luz. Tú no sabes de Sevilla, ¿por qué? Por mucho que digas tú. Vivo en Sevilla, si no me muero, porque Sevilla es lo que más quiero. Vivo en Sevilla, si no me muero, porque Sevilla de niño.
pero llevaba un tiempo que no cantaba y fue, esta canción fue la que me hizo a mí de empezar otra vez y emocionarme y a cantar un poquito, así que seguro que la vais a conocer, porque es famosísima. Siéntate a mi vera, coge la guitarra, compare, que la noche es larga, vamos a cantar a por Huereva para animarla. Para animarla. Siéntate a mi vera, coge la guitarra, compadre, que la noche es larga, vamos a cantar por Huereva, para animarla, para animarla. Soy andaluz por mi cuna, tengo la gloria en mis manos, soy andaluz por mi cuna, pa' que quiero más fortuna,
día de mozo y sevillano. Como esta tierra no hay una. Por Huelva, para animarla, sienta la vivera, coge la guitarra, compare, que la noche es larga, vamos a cantar por Huelva, para animarla. ¡Vamos!
No puedo.